campaña de las fans es increíble, ¿no? Porque pues, te siguen por todos lados, es como que siempre están con vos. Sí, la verdad que sí. Yo empecé a trabajar en el fin del 2004, en 2005 empecé a hacer show en vivo y la verdad es que siempre tuve un público que me acompañó del principio y hasta el día de hoy siguen estando, ¿no? Algunas eran muy chiquitas, hoy ya vienen con sus hijos y la verdad es que verlos crecer y crecer yo también y que nos acompañemos mutuamente para mí es hermoso. ¿Cuándo un disco para a favor de los varones, digo? Nunca. Porque las fanáticas son todas mujeres, los varones como que... Se me va el ex. El tema de Sol, te quería preguntar y la escuchaste cantar, ¿qué te pareció? Sí, yo estoy feliz porque ella había cantado conmigo una vez y le había encantado tanto que ahora estaba feliz de estar en Tinelli, estaba como loca. Y nada, está ahí con la idea de que quiere hacer comedia musical, que quiere actuar y quiere cantar y bailar todo junto, ¿viste? Lo que le pasa a los nenes a esa edad. Yo la acompaño, la apoyo en lo que quiera hacer, qué sé yo. ¿Una propuesta para estar en el Bailando el año que viene? ¿Para mí? Sí. No, ya hubo como 3, 4, pero yo siempre con respeto dije que no porque... ¿Qué es lo que te decía? Que no me gustaría ir a pasarla mal. No, yo soy muy así depresiva, ¿viste? Y me corto. La primera que te diga, no me gusta cómo bailaste. La primera gala me corto una vez. No me gusta, no me gustaría ir. No va conmigo, yo no soy fuerte para eso. ¿Vas a casar o no? Sí, patos. Bueno, al campo. Está rápida. Sí, siempre lo fui. ¿No hay planes? No. Del otro tipo de casar, no. La verdad que no. Estoy bien así. ¿Estás tranquila así? Sí, muy. ¡Esta noche! Muchísimas gracias a todos por haber venido, la verdad. Un placer enorme estar acá con...